Brothers, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Acabamos de llegar con David Asad. Y David Asad, está ¿Qué hasta onda? ¿Qué allá. onda? ¿Cómo están? Andamos ya de mirones aquí ya en sus estanques, en sus nuevos estanques. Vamos a ver qué tal están, qué tanto han crecido estos pequeños animalejos que realmente, sí, son son monstruosos, esa es la palabra, son monstruosos. Entonces vamos a verlos, vénganse, vamos a ver qué cosota tenemos por acá. Mira, viejón, aquí está Oh, no me el digas. pequeño rosco. Velo ya nada más de qué tamaño está. Oye, no, será cuando que lo agarramos con una mano, ¿no? Ya sé. Ahora lo tenemos que agarrar ya con dos Sí, ya manos. está bastante grande. Digo, Sí. apenas tienen 2 semanas aquí en los nuevos recintos. Sí. Y los veo bastante bien, muy felices. Oye, pero qué sorprendente verlo así tan enorme, ¿eh? Ya sé. No manches, está bien Vente. grande esta cosa. Vente. De hecho, ayer me metí aquí con él. ¿Eh? Ah, ¿estuviste con él? Ajá, sí, me metí a darle de comer y no Órale. quiso, entonces me metí aquí. ¿Sí? Y muy tranquilo. Gente. Ya sabes que estos animales, cuando ven gente extraña, Sí, son muy rejeguillos. se cohíben los güeyes, les da pena. ¿Cómo lo ves? No, pues ¿Sí? está genial. ¿A ti te tocó verlo cuando llegó? Pues sí, de hecho ves que lo agarré con una mano y estaba bien Ajá. cortito. Y luego lo medimos, creo que era un metro, Un 80, no, metro. como un 90 centímetros, algo así, 97. Ajá. Pero ahorita el vato ya está grandísimo. Sí, pues ya mide 1,20 m, 1,30 m más o menos. Oh, no, sí. Y es que igual la cara de villano que tiene, Ya sé. Lo que he ¿eh? estado pensando, yo digo que Ajá. es hembra. Ay, no, mi paleta. Se No. cayó el palito. Tic-tic son una porquería. Yo digo que es hembra, viejón. ¿Sí? Yo le veo el hocico como muy corto, Ah, bien, sí, muy cierto. redondeadito, y he visto machos y lo tienen más largo, más alargado y como más chato. Ya. Entonces, yo digo que por el hocico ha de ser hembra. Aún falta pues que venga un veterinario para que nos lo sexe. ¿Sí? Y pues vamos a ver, porque ya saben que aquí en No Asada Exotics manches. todos los animales cambian de sexo. ¿Te acuerdas que Logan, el hurón, Sí, era hembra? no me Y digas. ves que ahora es macho. Sí, es cierto, es verdad. Muchos de los animales que llegan aquí primero son un sexo y después son No me otro. digas. ¿Y el dueño cómo va? ¿El dueño no cambia de sexo? No, ese no, este se queda semental, semental. Puro semental, puro semental. Cerrero, ¿no? Puro Sí, sí. semental Sí, pues la neta, imagínate. No me eches la sal, hombre. cerrero. Y, que se andaba por acá, ¿no? Ajá, Vamos a ver si anda tantito. en el estanquecito. ¿Cuánto miden estos? ¿Cuánto está midiendo tú? El estanque de pura agua mide 3 por 2 y tantos. Dos. Ah, bien. Y más la zona seca es otro metro, entonces son como 4 de largo. Cuatro de largo. Entonces están Como bastante por. No, yo altos. creo que casi son aquí 3 metros, no son dos y tantos. Bueno, quién sabe, Sí, hay que medir. 2,80 o algo ¿280? así, no me Pero acuerdo. pegadito. Sí, porque sí está Ah, mira, grandecillo. justamente aquí está. Aquí está Uy. este muchachito. Y de hecho, ayer hice un video y el agua estaba súper cristalina y ve nada más. Es que este blanco pues no te. No repele la entrada No, de filtra, luz. filtra, ajá, Ajá. filtra la luz y pues es obvio que tengas la explosión de algas. Pero no podrías poner otro porque el negro levantarías más la temperatura, ¿no? Pues no estaría mal. El Pero, problema no. sería que estaría demasiado oscuro. Sí. Entonces aquí Uy. lo que quiero ver es hacer un filtro. Por allá tengo un tambo de agua. ¿Sí? Entonces hacer un sistema de filtración. Ah, bien, para armarlo. Oye, brother, pero está grande ¿Cómo este. lo ves? No, pues. Bueno, me da gusto porque lo vi pequeñillo, luego lo vi un Ya poquito sé. más grande y ahorita lo veo enorme. Espero que en unos años más esté. Pues que no cambie de sexo, primero. No, ese ya 100% comprobado que es macho. Sí. Y pues bueno, cuando lo metimos al estanque el pasado, en la casa pasada, estaba chiquillo. De hecho, el estanque le quedaba De grande. esta que sí. Y ya ahorita al final, pues ya ni siquiera podía darse la vuelta. Entonces vamos a ver qué tanto puedes tirar en estas nuevas instalaciones. Que yo digo que va a crecer bastante y bastante rápido, ¿eh? Está bien que esté corto, porque si lo haces más profundo, yo creo que toma el impulso para salirse, Eso ¿no? estaría chido. Sí, que hiciera un salto. Sí. Salto con giro de la muerte. Eso estaría padre. Digo, porque ya se puede hacer una exhibición de alimentar y que salgan del Ah, claro, agua y todo, sí. pero pues sí, no, no se puede más profundidad.
Pero yo digo que para él está perfecto, sí. No, pues está sin problemita. Son... A él no le voy a acercar la cámara como le dice allá. Porque... Yo te dije. Porque, pues, nada más es de lejitos. Sí, voy a lejitos. Antier vino José Luis Ugalde. Sí, lo vi, vi el video. Viste el video y viste sí. Que metió la cámara. Sí. Pero era temprano, eran las 9 de la mañana. Ah, están aletargados. Él estaba frío, pero ahorita ya con el calor son las 5 de la tarde. No, las 3 y media, sí, casi 4. Casi 4 de la tarde. Con el calor y todo, ahorita este muchachón va a estar al tope de energía. Ok, vamos a seguir tu sugerencia. Entonces, y no vamos a hacer nada. Sí, no, yo creo que metes la cámara y ahorita sí te la arrebata. Sí, si es que me va bien, nada más se va la cámara. Pero estaría bien, ¿no? Esperaríamos y tendríamos grabaciones de intestinos o algo así, ¿no? Pues sí, ya después nada más recuperas la memoria cuando haga del baño. No, mejor no, mejor no la hagamos. ¿Cómo lo ves? Que está bien grande, brother, está bien grandísimo igual allá. Bien, bien grande. No, 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 este chimu. Pues ya no tiene nada de chimu. Ya sé. Ya tiene unos... ¿Ve esas cosotas? A ver si... Nada más no quiero... Sí, pues de hecho, vean, cuando hicimos la limpieza nos encontramos un colmillo. Ajá. No te miento, ¿2 centímetros? No, yo creo que sí, un poquito más. Tal vez 4. Más o menos. 4 o 5 centímetros, no manches. Más grandes. Sí, ya wow. Ve, de hecho fue el que se lo encontró cuando estábamos sacando todo el agua. Sí. Colmillote, pero no digas. Chulo, ¿eh? ¿Ya lo perforaste? ¿Ya lo traes colgado? Yo creo, me voy a esperar a que tenga más grandes. Ah, bien, para traerlo. Sí, para traerlo aquí colgado. Sí. Pero sí, ya una mordida de este muchacho, yo creo que sí. Fácil no, te ya. Mete, ¿eh? Pues sí, bueno. Sí te arrastra. Yo no quisiera decirlo, pero yo creo que sí ya anda cercenando. Yo creo que sí. No, no manches, están excelentes. Tus estanques están súper grandísimos, bro. Sí, la verdad es que están súper, súper grandísimos. Están bastante grandes. Digo, buscamos darles el mayor espacio, la mayor comodidad. Sí, claro. Y creo que ya era justo y necesario. Estos muchachitos, ¿dónde está? Este está allá. ¡Ven, Rosco! Nah. ¿Sabe que estoy aquí? Sí. ¿Sabe que estoy aquí? No se va a acercar el vato. Es lo que te digo, estos animales... Ahí viene. ¿Sí? ¿Creo que sí? Ah, no. Estos animales saben perfectamente quiénes están y cuando escuchan una voz extraña... Sí. Se cohiben completamente y ya no, claro. No se acerca. Pero pues ya tenemos allí la... No, pero, mi primera impresión de verlo aquí, la verdad es que sí cambió mucho, ¿eh? Y aparte, o sea, tocó verlo afuera. Ey, sí. A Ugalde no, le tocó nada más que estuvieran en el agua. Ajá. Pero por ahí tengo pensado, ya que adaptemos esto bien, que podamos entrar al recinto, uh-huh. Quiero saber si te animas a meternos a nadar con él. Ah, sin bronca. ¿Al fin está chiquillo? Sí, me puedo traer ¿Crees que una, así como una cubierta de plástico o de latón así? En calzón, en calzón. Ah, ¿en calzón? Sí, no, dijo, no, se puede asustar. No, sí, es que planeo hacer una estructura como por aquí de alta. Ah, bien. Que podamos entrar y... Oye, pero no la pienses, ¿qué? Mídela y cotizamos el material nada más y la hacemos. Ah, pues sí. Ahí tenemos plantita de soldar. Ah, pues sí, tú le sabes eso, ¿verdad? Sí, tengo la planta de soldar, tenemos el esmeril, tenemos para hacer todo. Va. Y a lo mejor en la parte de arriba, pues a lo mejor para que hagas el efecto invernadero completamente, pues en la parte de arriba de lo que sería le hacemos curvo. No que quede como en pico para que no se te joda el plástico. Ok, y también para que el agua caiga. Sí, para que no se te esté ahí estancando de más. Ok, me parece. Vamos a ver los demás bichos. Carnalitos, no podemos decir que no. Al Logan, al buen Logan. ¿Cuál fue la historia, brother? Para que más o menos estén enterados de esta historia de Logan. Este muchachito te llegó a ti. Sí. Te llegó a ti de unas personas que lo encontraron allá en Tizayuca vagando, que de hecho le daban de comer pepino. Y sí. Como no comía, te lo llevaron a ti, te dijeron, oye, no lo encontramos, te lo dejamos, que quién sabe qué. Sí. Estuvimos buscando los dueños. Un ratote, Un rato, como 2 meses te lo quedaste, ¿no? Sí, más como otros 3 meses contigo. Ajá. Porque no desertábamos a la búsqueda. Y de hecho llegó un día, ya ve, contigo. Sí. Y él tuvo uno hace años, ¿no? Sí. Y te dijo, oye, está bien bonito, que le dijiste, si no aparece el dueño, te lo quedas tú. Sí. Y después llegué yo. Y ustedes tuvieron que arreglarse. Sí, porque yo desde los 15 años siempre quise un hurón. No digas. Un hurón siempre fue mi sueño. De hecho, hasta me tomaste una foto, ¿no? Que sí, decías, estabas como niño. Que me decías que no podías creer. Ahí sí, tu paleta, así como lloriqueaste con tu paleta, ese día estabas peor. Sí, estaba sentado en el piso ahí viéndolo y todo. Sí, hay fotos de eso. Está en el de Betatriltic. Y sí. Te dije, güey, si no aparece el dueño, yo lo quiero. Y me dijiste, no, que ya se lo prometí a Yahvé, que quién sabe qué. Sí. Y de hecho me dijiste, bueno, vamos a hacerlo más ley, un volado.
Y se lo jugaron en un volado. Jugamos un volado, de hecho le hablamos a Yahvé, dijimos, oye, güey, está así, dijo, sí, un volado. Y le ganamos y mira, quedó con nosotros este muchachito. Está súper bonito. Pues es el... Y encantador, ¿eh? Ahí estuvo en la semana, muy entendido, mucho todo. Claro, le tuvimos que empezar a cambiar la dieta. Y me acuerdo que todavía me mandaste a conseguir proteína para él. Ajá. Me mandaste a conseguir proteína, estábamos buscándola y bueno, ya que le cambiaste tú la dieta, bueno, ya se ve muy recuperado, el pelaje bastante, se ve bien. Pues ya tiene, ya va para un año con nosotros. Sí. O ya cumplió un año con nosotros, ahorita en enero, febrero cumplió un año con nosotros. Fue en febrero. Sí. Fue en febrero que llegó. Un año con nosotros. Sí. Lo bueno es que llegó a una buena casa, y luego llegó un mensaje. Ah, sí. Diciendo que ya estaba, El dueño. Y eso estuvo súper chido, brother. Bueno, se supone que llegó el mensaje del dueño y todo esto. Y le digo a Asad, carnalito, ya apareció el dueño. Y Asad pateó algo porque dice, no puede ser, estaba ya encariñadísimo. Sí. Resulta que le hablo a esta persona, le digo, oye, brother, pues aquí está, se perdió, me lo encontré en tal... Bueno, se lo encontraron en tal zona, me lo trajeron a la tienda y sé que es de aquí. Entonces, él me dice, no, bien honesto. Sí. ¿Qué crees que... Y cuál, lleva como 2 meses desaparecido, bueno, sí, perdido. Claro. No, él no está. Y bien honesto. Apenas. Ajá, y el chavo dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, ya era llamada. Ajá. Dice, no, ¿qué crees que no, el mío apenas tiene una semana que se desapareció. Súper honesto esta persona. Y digo, le agradezco al final del día, no tomó algo que no era de él. Y pues, la historia de él es que ahora ya es parte de la familia de exóticos. Sí, no sabes cómo lo amamos, mi hija también. Tu nena, ¿eh? Anda suelto en la casa todo el día, digo, cuando estamos, ahorita que no estamos, lo metemos para que duerma. Estos animales, hay que recordar que duermen 18 horas al día. Sí. Entonces, las pocas horas que despiertan, hay que jugar con ellos, guardan mucha energía, por lo mismo que duermen tanto. Sí. Entonces, hay que descargarlos, jugar con ellos, que caminen, que corran, tenerles juguetes. Y lo tenemos súper consentido. Aquí está. Muy bien. El buen Logancito. Qué bonito. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la otra área, ¿no? Vamos, viejo, a ver a los bichos. Ya está. Pero ya llegamos ahora. Sí, ¿estamos a cuánto? ¿A qué temperatura estamos aquí dentro? Aquí estamos a 32 grados, 32, 33 grados. Ah. Es que mira, tenemos el calentador para mantener una temperatura más constante. Tenemos focos, entonces sí está sabroso. Ayer con José Luis CJ ahí con lo de los betas, que igual estaba quemando esto, y ahorita, bueno, ya voy a bajar de peso, Te va a ayudar. Sí me hace falta. Aquí, viejo, pues ya las conoces, las iguanas. ¿Sí? Tenemos Marcelo. Marcelo, por ¿cómo acá, andas? Abajo, chingadita. Chingadita. Maléfica, y allá al fondo a Juana. Juana la cubana. Aquí el buen Marcelito ya lleva con nosotros un buen rato. Sí. Doc Ugalde nos lo trajo porque anda también en en cambio, ¿no? En remodelación. En mudanza, pues. Entonces nos los trajo para que se quede aquí un rato con nosotros. Nos trajo también sus otras dos iguanas, pero ya se las llevó. Ah, bien. Para ella sí tiene espacio, pero Marcelito se queda con nosotros por otros 2 meses, porque sí está muy grande. Sí. Y aparte es un animal que está acostumbrado a estar afuera, en exterior. Y como el Doc ya no tiene el espacio para tenerlo... Sí. Andaba medio inquieto, de hecho el hocico cuando llegó con nosotros se lo despedazó. Ah, bien. En la malla se tallaba. Sí. Pero mira cómo tiene sus hembras, velo, está completamente tranquilo, feliz. Sí, es el patrón. Ya sé. Es el patrón, el canijillo. Ya mucha gente le encanta, es una iguana bastante grande. Sí. Es un animal, me parece, de 12 años. No me digas, ¿qué crees? No sabía su edad. Sí. Hasta ahorita, sí, ¿cuánta edad tiene? 12 años. Mucha gente... Piensa, bueno, tiene iguanas pequeñitas y es que mi iguana no crece. Si les das buenos cuidados, buena temperatura, buena alimentación, así puedes llegar a tener una iguana. Sí, no, está enormesísima. Mucha gente se anima a tener iguanas porque pues 150 pesos, 200 claro. pesos. Dicen sí. económica, pero no se dan cuenta y no visualizan el tamaño que puede llegar a tener un animal de estos. Y un poquito más, yo creo, un poquito más sí de tamaño. Sí, puede llegar hasta los 2 metros. Sí. Un macho hasta los 2 metros. Sí, sí. Órale. Ora. Ya te dejamos, ya. Por acá pues tenemos a las tortuguitas, Goferus, ¿sí? Verdandieri, las tortugas dragón, que también fueron rescatadas. Tú no las trajiste. Yo fui por ellas. Ajá. Yo fui por esas tortuguitas. ¿Y velas ya cómo están? No, está bien. Oye, ¿cómo va lo del caparazón? Lo tenía medio torcidito, ¿no? Medio torcido. Oye, pero ya están. Ya se comienza a aplanar. Poco. Sí. Pero pues ya es una deformidad que pues, tuvieron durante su desarrollo. ¿Tú sabes qué? No, pues ya va a ser algo dificilón. Sí, ven. Son deformidades que ya no se quitan, mira. Sí. Aquí. Pero las veo bastante bien, bastante activas, gorditas ya.
Sí. ¿Recuerdas que estaban flacas? O sea, metían la cabeza. Acá, bueno, en la parte trasera, mira, ahí se ve la gordura. La gordura. Ahí se ve en la parte de O sea, atrás. no se les veía nada de esa No, carne. no, pues de hecho se metían. ¿Cómo Se ves? metían completas, o sea, Sí, no, no se les veía una completamente. patita salir, ahorita ya se les ve la gordez. Y ve las superactivas, se entierran. No le digo, oh, sí, claro. Y Y de aquí la buena hecho, dieta. estas nenas, Ajá. todas las tortugas, las voy a sacar al espacio donde están los cocodrilos. Ah, No con bien. ellos, ¿verdad? Pero Claro. en todo ese terreno voy a hacer terrarios distintos para tener a todas las tortugas allá en exterior. Y sí te vamos a encargar que nos traigas más goferus. Ah, perfecto. Que nos Me parece bien, traigas más, por ahí más vamos, por ahí tortuguitas. vamos a andar de metiches, entonces Sí, buscándolas. viejón. Sí, ¿sabes? Me gustaría más tortugas terrestres. Bien. Me gustarían, a lo mejor unas rusas o algo. Oh, Entonces, y vamos a meter bastante variedad de tortugas terrestres. bien. Están bonitas, son bonitas. Sí, la Ya no verdad es es que tanto que son. las estés viendo solamente en el agua y las tengas que andar cachando. Ya Ya una sé. tortuga y la ves caminando y sin problema. Sí, personalmente me gustan más las tortugas terrestres. Terrestres. Igual. Tengo menos, pero son las que más me gustan, Sí, opino lo mismo que tú. ¿eh? Geckos leopardo, tenemos crías ahorita. Esta es una de las mejores crías que nos nació este año. Una cría Max Snow, White and Yellow Max Snow Eclipse Het Tremper. Bastante chula. Sí, está muy bonita. Hemos tenido ahorita Y el combo bastantes. está, el combo no está pequeño. Ya sé. Hemos tenido ahorita bastantes nacimientos. Ahorita, de hecho, tengo crías disponibles por si a alguien le interesa. Tenemos Supra Hypotangerine Het Bell. Oye, ¿qué edad tienen ellas? Ella nació, te digo. El 4 de abril. Enero, abril. Apenas mes y Ay, ya no. medio. Oye, están bien Van para grandotes. 2 meses Oye, apenas. están bien grandes. Oye, está súper bien, ¿eh? Hemos tenido bastantes nacimientos. De hecho, los últimos fueron estos. Fueron igual unos Supra Hypotangerine Het Bell. Nacieron el 16 de este mes. Órale. Y conforme vayan creciendo, el color se les va intensificando. Sí. Ahorita se ven medio amarillosos, medios marrones. Y Pero ya después ya van cuando agarrando. crezcan van a agarrar un naranja súper intenso. Y sí, me imagino. Sí, están muy chidos, ¿eh? Sí, tenemos ahorita más, más parejas juntas. Bien. Esperando cópulas. Tenemos dragones barbudos por acá. ¿Ya los conoces? No. Ya los conocías a los dragoncitos barbudos, no te Ya hagas. las conocía, sí. Oye, ¿y qué sientes haber perdido tu paleta hace un instante? Ah, Nada más una buena enjuagada ya. yo vi que la agarraste de la tierra y así fue para adentro. Salmonelosis al Sí, rato. sin problema. Tarántulas. Tenemos la rosea. Por acá tenemos la Hattie Hattie que nunca se deja ver. Bueno, ha de estar abajo del tronco, como. Sí, siempre se andan enterrando. Berserker, uno de nuestros varanos locos. Aquí está. Bueno. Acá. Tú ya sabes que ellos son locos de nacimiento. Pues no todos hemos tenido ¿Eh? la fortuna de solamente tener uno que es dócil. En total he tenido 5 varanos Salvator, de los cuales 2 han sido dóciles. Los demás han sido un caos, o sea, Rejegos. realmente animales muy, muy complicados. Este muchachito tiene 2 años. He hablado con Charlie, se le dan los mismos cuidados que se le han dado a los otros dos. No ¿Eh? crece. Está Órale, enano. enanillo. Sí, te lo Y es lo muestro. que te iba a decir, 2 años se ve. Sí está pequeño. Bastante, era para que. Ya tuviera un poquito más, de menos unos 15 centímetros más. No, mucho más. Y yo creo que. Ah, bueno, sí, cierto. Y yo creo que. A ver, vamos a verlo ahorita. Y para que vea su carácter también. ¿Ya viste? Sí, ya me hice para atrás porque se ve muy malévolo. Y súper inquieto. Oye, pero está muy bien. Vamos a. Pero bueno, ahorita no podemos criticarlo tanto, ¿no? Más adelante a lo mejor se vuelve un amor. Pues no lo creo, ¿No? no lo creo. Ya hemos hecho de todo, se le Sí. manipula a diario, No se le ha digas. tenido con todo oscuro. O sea, para que no vea afuera, no nos vea a nosotros y ven. Ah, O sea, no sí. cambia el carácter, ya lo tiene así. No sabemos por qué. Y de hecho, Charlie, cuando nos lo dio, nos dijo que era el más voraz. Y sí, come bastante bien, pero Sí. que era de los más tranquilos y velo. Ahora resultó. Wow. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar. Creemos que nosotros lo llamamos berserker, ¿Sí? pero creemos que es hembra.
Ya. Con Charlie también lo checamos y al parecer es hembra, pero pues aún así es una hembra muy, muy enanita. Ya. Oye, ¿cómo te fue con la apuesta de la Retic? Perdimos. Ya sabía. Nada más quería que lo recordaras. El buen Doc, la verdad es que pues la experiencia ahora sí que lo vale todo. Oye, está grande. Y, pues, sí, ha crecido bastante Lilith, pero pues, no, nada que ver con la del Doc. De hecho, ahorita ahí está su conejo descongelándose. Ah, le vas a dar de comer. Que le toca que le demos de comer. Pero, pues sí, nada que ver este animal con las del Doc. Sí. Como puedes ver, es un animal de ya 2 metros, un poquito más de 2 metros. Más. Yo digo que un poquito más. Abro la toma, ahí está. Pero, pues nada que ver con la del Doc, ¿eh? La del Doc yo creo ya le está pegando los 3 metros. Sí. Está al doble de gruesa. Sí. Es que la alimentación que le dio, la dieta que le dio, era para humillarte. Pero, perdóname. La desventaja de Doc es que su serpiente es súper agresiva. Ah, no me digas. ¿Es macho o hembra? Es hembra también. Las dos ¿Es son hembra? Hembras. Pero es súper agresiva y vean a Lilith. Es un amor. O sea, realmente se pone un poco nerviosa cuando se le saca, pero sí, no la hace mordida. Arborícola, por eso anda buscando. Digo, sí, anda buscando dónde treparse. Ay. Es súper tranquila. Ay. Pues está muy bonita. Tetonali, que significa, bueno, es mi serpiente. La hembra igual, de la Zoom, que tengo allí, igual de Dr. Snake. Está un poquitito más grande que la tuya. Un poquitito, sí, pero yo decía, sí quiero entrarle como que a ver cómo está el asunto. Ajá. Pero dije, no, brother, es un animalotote. Y es que como le des, crecen. Ya. Entonces, sí. Yo me frené, dije, no, mejor ellos que sigan en su competencia. Pues sí. Sí. Sí, pero el Doc ya trae la experiencia de años. ¿De cuántos años? Él lleva, no sé, 15 años reproduciendo pitón reticulada. Sí. Ya sabe qué dosis de alimento. Sí, yo, todo. Como estaba acostumbrando a pitón bola. Sí. Ah, pequeñillo, reservado. Es que la dieta es pequeña. Sí, claro. Y el Doc a estas les da animales, pero... No, sin problema. Que dices, no le va a entrar. Sí, cómo no. Se lo traga. Sí, es lo que luego vemos, que no tenemos la... Es como un perrito, mira. Ajá. Sabe llegar a su... A su casita. A su casita. No tenemos, realmente como que... en la mente, ¿cuánto pueden llegar a comer estos animales? Sí, y sí, son presas muy, muy grandes. Sí, pues, de hecho, el Doc me dice que puede ser hasta el 30% de su peso. 30%, sí. Muchísimo. Bueno, se habla de un 10%. El 10% yo creo que es más como para que no se te atore la presa. Se le atore la presa. Ajá. Pero lo que puedes hacer allí, o bueno, me imagino que él hizo es darle 3 porciones del 10% y era como... No, como, pero él sí le echó el 30%. ¿Hacía el 30% así, de bárbaro? Ya, él ya me dijo que ya le meta conejos grandes, y de hecho le vamos a dar conejo ya de 1 kilo. Ah, bien. O sea, ve el tamaño de este conejo. No, ya está grande. Y tú dices, no, le va a entrar. Sí. Pero sí se lo tragan, o sea, es increíble la voracidad que pueden tener las pitones reticuladas. Y muchos otros animales, por ejemplo, incluso los varanos salvator. Sí. Su cabeza es un tanto así. Ah, sí. Los he visto tragarse tortugas así. Entonces dices, ¿cómo le entra? Los reptiles de verdad que son asombrosos, te pueden sorprender bastante. Hombre. Pero es como viene el recorrido, está chido, ¿no? Vamos a ver qué más nos... Ah, mira. Acá está. La Rino. El buen Ragnar. Apenas nos hizo parir chayotes. ¿Por qué? Lo saqué al sol. ¿Qué hizo el tremendo? Como lo puedes ver, es un animal bastante sociable, Hola. Muy tranquilo. Pero si lo sacas al sol, se transforma completamente. Sí, se ve. O sea, loco. Lo tuve que someter, imagínate nada más. No manches. Sí, o sea, lo tuve que agarrar del cuello y de la cadera. Ajá. Porque se movía, quería morderme, o sea, se puso irreconocible. Y tú lo ves aquí, velo, lo puedes acariciar y todo. De hecho, pensé que le habías hecho así como manita de puerco. Pues casi. Ve, lo puedes acariciar. Este sí, sin problema, es un animal bastante sociable. Hola, bebé. Mira. Ay, perdóname, es la primera vez que siento una jiba de iguana. Se siente medio raro, ¿no? Sí, de hecho la sentí así como muy Mucha rara. Gente pensaría que está dura y no, está como... No, está blandita. Buena. Lo que sí, sus cuernos, los que tiene aquí, son bastante duros. Sí, son duros. Por eso el nombre de iguana rinoceronte. Y lo que sí he visto que este tipo de iguanas son una especie muy sociable. O sea, toleran que los acaricien. Ah, bien. Mira. Pero te digo, mientras sea en su recinto, porque lo sacas
Y tienes que hablarle a todos. Sí, 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 casi, casi tiene que venir la Guardia Nacional a ayudarme a detenerlo, porque... es un Godzilla, así como lo ves, está, sí. Pero... Sí, se ve ponche, pues vele cómo está la... Está mamadito, güey. Sí, pues mira el conejo. Sí. Sí tiene más brazo que tú, ¿eh? Sí, sin problema. No manches, qué chulada de iguana tienes, ¿eh? Sí, la verdad es que este es un amor. He visto otras iguanas, por ejemplo, las de Charlie. Uh-huh. Son un poquito más temperamentales. Esta iguana es otra onda. Ya. Por acá tenemos... puestas, tenemos geckos leopardo, tegus, tuvimos puesta de tegus, fueron 90 huevos y solo nos quedan 2. ¡Holy! Todos los demás se fueron echando a perder. Uy. Fueron los únicos que la han librado y todavía les faltan 30 días más para ver si nacen. Ya. Yeah. Pero ahí se ve que la llevan. Pues sí, al parecer van bien. Y dragón barbudo. Oh. ¡Holy! ¿Cómo ves? Pues... entonces, esto está creciendo. Sí, sí. Esto está creciendo. Este año yo lo dije en mi canal, iba a ser año de reproducción, entonces ¿sí? Le vamos dando. Tegus, aquí está el buen ajo. Este también es medio... Los tegus son como raros. Sí. Pueden ser muy sociables, pero cuando tienen hambre se vuelven demonios. No me digas. Mira, ¿ya viste? Solo por enseñarle los dedos porque piensa que es comida. Luego la mirada. Oye, y de veras, ¿y cómo fue lo de la fractura? ¿Él se fracturó? Él fue el que se sufrió la fractura en el brazo. Tenía antes... Yo tenía entendido que los tegus pueden ser comunitarios. O sea, puedes tener a varios, incluso machos, juntos, sin ningún problema. Claro. Pero las hembras entraron en celo. Uy. Y una de las hembras, que es Pimienta, entró como muy sobreprotectora, demasiado protectora con el nido. Ya. Yeah. Entonces, ajo, pues ya sabes, las hormonas, feromonas, todo eso, él quería seguir, él quería seguir apareándose, claro. Y una de las hembras se enojó, lo mordió y le rompió un brazo. Entonces, imagínate el poder de mordida que pueden tener estos animales. Así que opté mejor por separarlos. Ahorita este es el único encierro que tengo para tegus. ¿Sí? Las otras dos hembras están aquí. Ah, bien. Sacan anzuelo en tinas bastante grandes. Y los voy intercalando. Ahorita está ajo aquí. Sí. Mañana se sacan al sol. Sí. Y entra aquí pimienta y ajo se va acá. Y ahí está. Y al día siguiente sale, entra aquí y así los voy... Claro, los ya hasta que vayas de nuevo modificando y haciendo todo. Es un show cambiarse, viejo. Tienes cosas que no te servían y ahora te sirven. Exacto. Y lo peor de todo, tienes cosas que sientes que vas a utilizar y las terminas destruyendo porque ya no te sirvieron para nada. Sí, hay cosas que tuvimos que dejar allá. Por ejemplo, toda la estructura del encierro de Chimuelo se destruyó porque ya era inservible. Sí, claro. Entonces ahí vamos solucionando los nuevos retos que nos está trayendo la mudanza. Está bien. Está bien porque se ve que tienes demasiado, ya bicho, o sea, ya estás aumentando. Ya sé. La familia está creciendo de más. Ya sé, acá tenemos las pitombola, chuladas también. Intentamos reproducir este año, hubo cópulas, pero no ha habido huevos. Oh, ya. Entonces le seguimos intentando y pues vamos a ver si lo logramos y si no, pues el próximo año. ¿Y qué tal el cortejo de las serpientes? Muy tranquilo. ¿Ah? Sí, bastante tranquilo. Real, y de hecho sí llegué a documentar que estaban pegadas, que pegan las colitas. Sí, las colitas. O sea, sí hubo cópula, pero no hay huevos. Ya. Yeah. Es lo que no sé qué onda. Claro. Pero pues seguimos intentándole, no nos damos por vencidos. Así es. Y pues ya también este año se hacen racks, ya también ya me cansé de tener así los toppers encimados, ya también es complicado, quieres un animal y... desmonta todo, este año definitivamente. ¿Te puedo recomendar a alguien que te ayude ahí a hacer tus muebles y todo sin problema, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Le dicen el zurdo. Es malísimo. Sí, es malísimo. No, bien mal hecho, güey. No manches, te cobra antes y ya después ya no te entrega. Sí, exacto, sí, se hace, güey. Entonces no le hablemos. No, sí, viejo, sí voy a necesitar ayuda para que eche la mano ahí haciéndolos. La verdad es que ya quiso quedar bien Azat y ya por eso dijo que sí, ¿no? Por acá... El enanote, oye, está bien grande, perdóname. Estoy sorprendido. Es el buen Rocco. Hola, Rocco, ¿cómo andas? Él era súper pequeño y es de los animales que te digo que tiene un carácter súper, súper dócil, mira. Pero él desde siempre, ¿no? Desde chiquito fue muy, muy tranquilo, mira. Este sí es un amor. Sí, me tocó agarrarlo sin problema. De hecho, es demasiado cariñoso.
demasiado para mi gusto. Tú te metes aquí a hacer limpieza o algo y se te sube a la espalda. Y ahí anda. Sí, no, pero pues ya el tamaño que tiene. Está enorme. Ya te lastima. Sí. No, me imagino las garras. Bueno, y simplemente por recargarse. Por recargarse. No es porque sea mala onda. Sí, pero ve esto, no sé si puedas hacer un zoom. O sea, vean el tamaño de esas garras. Oh, sí. Grandísimas. Bastante grandes. Pero es súper, súper lindo. Es un amor. De verdad, ojalá que todos los varanos salvator fueran así. Que de hecho es lo que se pretende con estos animales. Que, sí, que sean así de dóciles. Es una especie que pudiera ser tranquila. Pero pues bueno, tenemos la mala fortuna de tener dos que son literal demonios. Pues yo creo que esa es parte del reto, ¿no? Pues sí. Igual, digo, antes, yo me acuerdo que pues estos jugaban muy pocos. Primero eran muy caros. Ya sé. Y después de eso, pues, pues te llegaba la sangre, pues, realmente, nominal, ¿no? Así y es. Pues eran más agresivos. Así es. O las mismas umas que eran abiertas, que ellos se reproducían y los mandaban para acá. Así es. Sí, eran muy, muy, muy salvajes. Ahorita, pues, literalmente, pues, ya manipulándolos desde simplemente desde que ponen huevos, están incubando, ya es diferente, ya no es normal. Así es, sí, pues bueno, Charlie también, que es un experto en varanos, también tiene algunos ejemplares que pues tú pudieras decir, ¿cómo es que Charlie tiene un animal así de loco? Pero, o sea, al final de cuentas no dejan de ser animales salvajes, claro, ¿no? Claro. O sea, por mucho que los tengamos en terrarios y les demos de comer, no pierden ese instinto, entonces pues tienes, es una moneda al aire, te puede salir un animal muy muy tierno o te puede salir un animal muy muy loco. Okay. Y un animal loco, hablando de loco, Loki. Ay. El Loki. Loki, hola Loki, ¿cómo andas? No me voy a acercar porque puede, ahí ya me alcanza por un coletazo. Acércale la cámara para que vea. Espérame. Hola Loki, ¿qué andas haciendo, brother? Resulta que el día de ayer me pegó Loki, no tuvimos chance ya para enseñarles allí que estábamos en el encierro, así corta de feo el video. Y pues el día de hoy, pues ya es otro día, es de mañanita. Tuvo que regresar a grabar este muchacho. El final. De hecho ya está, está aquí, ya ve con nosotros. ¿Qué onda, Yove? Anda en chinga. ¿Qué tienes que decir, Joe? ¿De qué, güey? ¿Te explotan o todo chido? Ah, todo chido, güey. ¿Sí? ¿Seguro? Ya tengo sindicato, güey. Ah, viendo. Bueno, ya está el muchachón, ya sindicalizado y todo y toda la onda. Brothers, pues, muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo video y disculpen cómo quedó esto. Ah, qué bueno que veniste, güey. No, pues gracias. Gracias por la botanita. Ah, sí, trajimos botana. Cuídense, brothers, ahí estamos. Nos vemos para la próxima. Nos queremos.